Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Luz Araucana. Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con Germán Rosso Anís, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. Representante, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y la verdad, pues, queremos iniciar con la situación que se está presentando en el departamento de Arauca, donde se presentan desplazamiento de campesinos por esta confrontación. Ayer tuvo una comisión del Gobierno Nacional, pero para instalar esta mesa de paz con el ELN aquí en Arauca, pero eso fue a puerta cerrada. Los medios de comunicación no tuvimos acceso a nada, ni sabemos qué tema fue lo que se tocaron allí. Buenos días, representante. Carlos, buenos días a todos los seguidores de La Lupa Araucana. La gran preocupación pues que tenemos todos es que desafortunadamente los ciudadanos y la sociedad no vemos acciones contundentes con respecto a la gran problemática que se nos está presentando en el departamento desde el año pasado a raíz del enfrentamiento que tiene las disidencias de la FARC y el ELN. Nosotros hemos sido reiterativos, yo creo que ya estamos con un disco rayado, cada vez que se puede estamos exteriorizándole al país esta situación, pero realmente no se encuentran en unas soluciones contundentes. Uno entiende, Carlos, que la disputa entre las dos guerrillas pues no es una potestad que debe tener el gobierno, esa es una disposición que tienen estos dos grupos al margen de la ley, pero yo creo que sí deben irse avanzando en algunas acciones. Por ejemplo, en este momento pues el gobierno está desarrollando unos diálogos con el ELN. Sería bueno que dentro de la mesa pues estableciera cuál va a ser la disposición de diálogo que pueda tener el ELN con estos grupos disidentes de las FARC. Y lo mismo si buscar los mecanismos de cómo se avanza en unos acuerdos con las disidencias de las FARC. Pero como estos temas son de exclusividad del resorte del presidente de la República y del señor comisionado de paz, y lo más preocupante pues es que esta información no se exterioriza con más nadie. Lo que usted decía hace un momento, se reúnen pero no sabemos conclusiones, no sabemos alcances, no sabemos qué ocurre, y eso es lo que más nos genera pues preocupación, porque realmente no sabemos para dónde vamos ni en qué estamos en estos momentos. Representante, ¿pudo conocer usted algo sobre esta sesión que se hizo de la Comisión de Paz del Senado ayer en el Congreso? Nosotros logramos, pues, por intermedio de los amigos, conocer que, pues, que hay una gran preocupación y que se están buscando tomar algunas medidas prontas para mitigar el impacto de lo que está ocurriendo. Realmente, pues, la situación es muy compleja. El área donde se están presentando los acontecimientos desde hace mucho tiempo, pues es un área que no prácticamente no existe una permanencia de la institucionalidad, de las autoridades. Yo anoche pude hablar con el ministro de Defensa, quedamos de desarrollar alguna mesa de trabajo en estos próximos días para ver qué se puede hacer frente a esta situación. Lo que está dado es que van a entrar algunas organizaciones neutras a tratar de establecer realmente cómo se puede ayudar, cómo se puede frenar el impacto que está aconteciendo en estos momentos, porque los campesinos pues tienen problemas hasta de alimentación, Carlos. En estos momentos muchos de ellos están teniendo problemas para alimentarse, no tienen cómo salir, no tienen cómo llegar a alimentos, los niños no van a los establecimientos educativos. Hay una gran problemática, y sobre todo pues se está dando ya el desplazamiento, también hay fenómenos de reclutamiento, los padres de familia están muy muy preocupados. Creo que esto es una bomba social que esperemos que el día de hoy podamos tener alguna razón pronta y positiva por parte del gobierno nacional. Yo ahora más rato me desplazaré a conversar con el señor ministro del Interior para ver en qué podemos seguir avanzando con estos temas tan preocupantes para el departamento de Arauca. Representante, el alcalde de Rondón, Luis Martínez, le ha hecho un llamado al alto comisionado para la paz para que venga, pero que no llegue a Arauca, se encierre en una guarnición militar, que vaya a Rondón y a Tame y que hable con estos campesinos que son los que viven la guerra día a día. ¿Ha hablado usted con el alcalde de Rondón sobre este tema? No hemos conversado con el señor alcalde.
Sí hemos podido dialogar con algunos funcionarios de la administración, hemos podido dialogar con funcionarios de la alcaldía del municipio de Tame también, con el señor alcalde, pues con él sí hemos podido conversar sobre la gran preocupación que tenemos en estos momentos y esperamos, pues, lo que se espera son acciones, Carlos. Nosotros esperamos que primero frenar la violencia que se está presentando allí. Segundo, la protección a nuestros campesinos. Tercero, de manera urgente, llegar para establecer realmente cuáles son los hechos victimizantes, porque no sabemos en este momento cuáles son los hechos victimizantes, cuántos desplazados, cuántos reclutados, cuántas personas se encuentran en estos momentos padeciendo los rigores de estos enfrentamientos, para poder atender de manera oportuna y urgente a estas personas. Representante, pasando a otro tema, conocimos por parte de su oficina de prensa que se va a citar a una CPS a control político, como la nueva EPS y Sanita, que tienen su servicio en Arauca, y eso por la mala prestación del servicio, representante. Carlos, sí, es que se ha vuelto reiterativo la posición, sobre todo de la nueva EPS, de no darle una atención prioritaria, urgente, inmediata a los ciudadanos. Esto se volvió un tema muy complejo y muy preocupante para los araucanos. La verdad, estamos muy preocupados porque ya llevamos varios meses y para qué no decirlo, años, en que el servicio cada vez se mejora más, la gente termina que recurrir a más instancias judiciales a tratar de que se les brinde medianamente una garantía en la prestación del servicio. Esta deficiencia que hemos encontrado, pues vamos a recoger la información. Lo que hemos anunciado es que vamos a hacer el debate de control político. ¿Por qué lo hemos anunciado? Pues para que las mismas entidades pues tomen los correctivos, los que tengan que tomar antes de llevarnos a cabo el debate de control político. Y segundo, nosotros recoger las pruebas pertinentes de la mala prestación del servicio. Ya en estos momentos muchas personas se nos han acercado, nos han entregado información de los padecimientos que se tienen. Por ejemplo, las citas con especialistas no son oportunas, duran 2, 3, 4 meses. Segundo, la red de prestación de servicio no está coordinada con los servicios que están en el departamento. A muchas personas los están sacando fuera del departamento de Arauca cuando se pueden prestar algunas de ellas en nuestro departamento. Y así sucesivamente, Carlos, yo creo que los ciudadanos ya se les volvió esto un calvario. La verdad, la gente ruega a que no se pueda enfermar, que no sea una enfermedad grave, porque si es difícil el acceso a la salud a través de medicina general. Usted no se puede imaginar pues las complejidades que se tienen para llegar a la medicina especializada y mucho menos para llevar a cabo los tratamientos que se requieren. Entonces, realmente creo que tenemos que buscarle solución a estos problemas. La idea general del debate no es generar un debate para sacar réditos políticos. Yo creo que aquí lo que se requiere son soluciones efectivas por parte de la entidad. Ya en estos días, después del anuncio, las mismas entidades han empezado a llamarnos, a decirnos cuáles son los problemas y en qué se pueden poner ellos a disposición para servir. Pero es que no es solucionar un problema particular, es establecer unas soluciones efectivas para que toda la población pueda acceder a la mejora y la atención oportuna en los temas de salud. Y lo otro son los pagos respectivos que le están debiendo a las distintas IPS. Mirar la manera de cómo se ponen también al día a las personas, a los proveedores que se le está debiendo. Representante, por último, ¿qué más agenda se cumplirá usted allí en el Congreso durante estos días? Y además que lo hemos visto en las diferentes transmisiones, pues, como se dice, alzando su voz debido a que Arauca prácticamente está un poco abandonada por el gobierno nacional. Carlos, mire, hemos estado trabajando con el Ministerio de Agricultura, con algunos temas puntuales, junto a los congresistas también del departamento de Arauca, con Karen y con Lina. Estamos muy preocupados, pues ahora se empieza a elaborar el presupuesto y queremos pues que ese presupuesto del gobierno nacional para el próximo año, pues hay unas metas que cumplir en el plan de desarrollo y estamos luchando para que se empiecen a bajar las partidas presupuestales para suplir esas necesidades que tiene nuestro departamento. Hemos solicitado que el próximo año se nos dé la plata para el tratamiento de agua potable, que se nos dé la plata para el hospital de Arauquita, que se nos dé la plata para el parque solar de Crown Norte,
que se nos deje la plata para mejorar la malla vial de la zona rural de algunos municipios de nuestro departamento. Carlos, seguimos también trabajando con las empresas petroleras, Sierra Col, y eso para ver si podemos encontrar espacios de obras por impuestos para la región, para traer algunas obras. Seguimos en la discusión de la reforma de la salud, entramos a la discusión de la reforma laboral también, a la cual pues muchos de los araucanos están pendientes, sobre todo los microempresarios, para saber qué puede pasar con la reforma laboral. En materia de salud, pues seguimos discutiendo ese aspecto. Yo soy coordinador ponente del proyecto de reforma de salud mental también de Colombia. Estamos muy preocupados por los altos índices de suicidio, las problemáticas de salud mental en todo el país. Estamos sacando pues adelante estas iniciativas. Buscamos también, Carlos, a través de la gestión, pues el fortalecimiento de nuestros campesinos a través de los distintos programas que se empiezan a salir a flote en estos momentos. Hemos estado haciendo unas gestiones en el Ministerio del Deporte para la convocatoria que se hizo con las Juntas de Acción Comunal, para ver qué proyectos de nuestras Juntas de Acción Comunal puedan quedar en esta convocatoria para obtener algunos recursos. Son varios frentes, Carlos, que estamos desarrollando aquí en la capital de la República. La tarea no es fácil, pero yo creo que aquí lo importante es que tenemos toda la actividad dedicada exclusivamente a hacer la gestión pertinente con esos temas tan puntuales. Representante, muchas gracias por aceptar la invitación, y la verdad que queríamos conocer su opinión sobre esta crisis, esta grave situación que se está presentando en el departamento de Arauca. Carlos, no, a ustedes muchas gracias, a ustedes por visibilizar estos temas, por ayudarnos a que la comunidad también esté informada. Yo creo que muchos de los habitantes muchas veces no saben de lo que se está desarrollando desde el Congreso. A muchos no les llega la noticia. Hoy estamos muy concentrados en los temas de política, pero es importante decirles que nosotros los congresistas estamos aquí cumpliendo las agendas normales como nos toca, como nos corresponde, y tratando de sacar adelante pues muchas de esas iniciativas. Atentos también, Carlos, a que en los próximos días seamos convocados al tema del OCAC regional para ver qué recursos vamos a ingresar nosotros para ser aprobados para la próxima vigencia de gobernabilidad que se requiere en los próximos años, que es lo que necesitamos, que llegue más obras, es lo que la gente está pidiendo, que se vean las obras y que se vean los proyectos materializados. Muchas gracias y que Dios nos bendiga, Carlos. Bueno, muchas gracias al representante de la Cámara, Germán Rosso Anís, por atendernos a esta hora de la mañana sobre varios temas puntuales del departamento de Arauca, esta confrontación armada que se está viviendo en el municipio de Tami, Puerto Rondón, donde se habla aproximadamente de 1,000 campesinos desplazados, salen huyendo de allí buscando refugio para evitar caer en las balas esta confrontación, estos combates, como los quieran llamar, entre las disidencias, la FARC y el ELN. Y también habló sobre el tema que se va a citar a control político a los de la nueva EPS y Sanitas, que prestan el servicio en Arauca, debido a que vienen prestando un mal servicio en la capital o en el departamento de Arauca.